canalizada su juventud y finalmente beatificada durante la segunda monarquía de la reina Mariola Bosé, se convierte en el máximo careti de los protestantismo calvino luteranos. Representa solamente a la mitad de sus fieles y jaguar devotos, fomentando de esta manera la resistencia, la rebelión, la vaselina, las cerdos y peces, las haters only, la hasta morir, la cosa salvaje, la insanity beer, la sangre, la corporatista, la trasher.